María, alégrate, Dios se fijó en ti, te llenó de su gracia, bendita María, escogida entre las mujeres, bendito es el fruto de tu seno. Queridos hermanos, bienvenidos todos a nuestro cuarto domingo de Adviento. En este día les invito a meditar Lucas 1 del 26 al 38. Alégrate, el Señor está contigo. Llegamos a nuestro cuarto domingo de Adviento de la mano de María, nuestra madre. María es la madre del Adviento, mujer de la espera y la esperanza. El ángel del Señor la visitó en su pequeña casa de Nazaret para darle la buena noticia de que ella sería la madre de Dios. En ella, una mujer pobre y virgen se daría cumplimiento a las promesas del nacimiento del Mesías, el libertador de Israel. El ángel le dijo: alégrate, María, el Señor está contigo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. De ti nacerá el Santo de Israel. Y María, en medio de su asombro, dijo sí. El sí creyente de María nos abrió las puertas de la redención. Ella nos devolvió la esperanza. Por ella Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. María vivió su Adviento en silencio, con fe y esperanza. Pidámosle que nos enseñe a hacer lo mismo. Estamos a pocos días de celebrar la Navidad y nadie mejor que ella para ayudarnos a dar un sí total al nacimiento de Jesús en nuestra vida. El mundo está viviendo su propio Adviento. La creación sufre dolores de parto y espera un tiempo nuevo. Anhelamos el fin de esta pandemia. Buenas noticias que nos traigan consuelo y paz. Con María aprendemos a esperar y a creer que nada es imposible para Dios. Que nuestras lágrimas se convertirán en gozo y que la muerte no tiene la última palabra. Lo más opuesto a la esperanza es la impaciencia y el desánimo. La situación actual puede llevarnos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros y que no hay salida. Pero justamente ahí, en lo más oscuro y adverso, es donde la estrella de Belén brilla con más fuerza, anunciándonos que Dios es fiel. Te invito a hacer muy tuyo este texto de San Lucas. La Anunciación es también para ti. Hoy, allí en tu hogar, en tu casa, en el hospital, en la calle, en tu oficina, en medio de la situación más dura y más difícil, en medio de este 2020 que a todos nos ha azotado muy fuerte, cuando te ha tocado de cerca la muerte, la enfermedad, la crisis, el despido, el estar sin trabajo, en medio de todo ello, el ángel del Señor se acerca, te saluda y te dice: alégrate, porque Dios no se ha olvidado de ti, porque estas circunstancias no son la última palabra. Dios está contigo y escucha lo que el ángel te anuncia. El ángel viene para anunciarte que Dios te ha elegido tu familia y que le ha parecido bien nacer en ti. Solo está esperando tu respuesta. Hoy será de nuevo Navidad si tú das tu sí, pobre y creyente. ¿Qué significa para ti dar un sí total como María? María dejó atrás sus planes, tomó el riesgo y se puso en camino sin mirar atrás. Se mantuvo firme en medio de las persecuciones y desprecios. Tal vez tú hoy te sientas indigno por tu pecado, por tu falta de compromiso, porque tal vez no has dado un testimonio fiel y no has respondido a lo que Dios te ha pedido. Sin embargo, Él te vuelve a llamar, te reitera tu vocación al amor. Él quiere nacer en ti, quiere que tú seas su pesebre, el lugar donde nazca la luz, donde nazca la esperanza.
Cuando en Belén se cerraban las puertas, María abría su corazón y daba a luz al Salvador del mundo. Aquella primera Navidad nos abrió las puertas de la vida y nos pide hoy repetir ese gesto de fe y docilidad. Ábrele las puertas a Jesús. Ofrece tu vida, ofrece tu corazón. Decir sí y mantener encendida la luz de la esperanza es lo que hoy, en medio de esta pandemia, nos devuelve la confianza. Disfruta este domingo en la presencia del ángel. Recibe el anuncio y dale un sí de corazón. Dios se fijó en ti, te llenó de su gracia, bendita María, escogida entre las mujeres, bendito es el fruto.